Las conferencias son un tema obligado en los festivales. Las conferencias son las que unen las diferentes artes. Cada una de estas conferencias aborda temas concretos: iconografía, historia, música, musicología, liturgia, arquitectura, pintura, escultura, todos los temas que nosotros hoy en día tenemos separados, pero que los barrocos los tenían integrados. Porque en el barroco todo se integraba, ahora la especialización nos ha separado en todo. Y entonces, las conferencias son ideales, porque cuando los músicos van a una conferencia de pintura, pueden entender mejor sus obras musicales. O cuando los pintores van a una conferencia de musicología, pueden entender algunos conceptos de la pintura. Las diferentes conferencias que se han dado durante los años de festival son enormes, se han abordado muchísimos temas, muchos temas de historia, muchos temas de liturgia. Por supuesto, los de música son los que más abundan, pero cada una nos abre la visión en diferentes campos. En la iconografía, quizás las conferencias han sido lo más exquisito. Hace 9 años que se dan estas conferencias y se presentan cuadros del Cusco y grabados de Europa conectados, que nos muestran cómo los grabados sirvieron de modelo para los cuadros en este continente. O cuando hablamos de música y mostramos los manuscritos que existían y cómo estos han pasado a ser parte de la música de hoy en día, cómo escritura antigua se ha tenido que convertir en escritura moderna. Cuando hablamos de historia y vinculamos todo el periodo virreinal en el continente y cómo este da forma a nuestro arte y a la convivencia en todo este sector. Cuando hablamos de pintura, escultura o hablamos de pintores y actores concretos, cada conferencia lo que hace es que nos conecta con el mundo de ese momento. Esa es la virtud de las conferencias. Nos conectan a todos los artistas, a toda la gente involucrada en este mundo, en un núcleo, en un concepto, en el concepto del humanismo, en el concepto del arte, en el concepto del quadrivium y el trivium, típico de las universidades de ese periodo, y en toda la vivencia del siglo XV, XVI, XVII y XVIII. Eso es el barroco. Este año tenemos 5 conferencias. Las vamos a ver por partes. Así que empecemos con la primera. Muy buenas tardes. Cuarto día de festival. Estamos todavía no hemos llegado a la noche. Como nunca, entonces ya es verdad, actualmente, pero ahora estamos en cuarto día y faltan todavía 6. Hoy empiezan y serán las conferencias que tenemos acostumbradas. Y vamos a tener 5 conferencias. Primero con el doctor Pérez Cruz, con el doctor Mendo Queda. Entonces, vamos a terminar la conferencia y vamos a hacer un lapso de unos 10 minutos para que se acomode la siguiente, así que también nos descansamos entre conferencia y conferencia. Entonces, la primera conferencia está a cargo del doctor Eloy Cruz de la Facultad de Música de la UNAM, guitarrista barroco mexicano, estudió guitarra con Guillermo Flores y vihuela con Isabel Villé. Realizó estudios de posgrado en la UNAM, estudios mesoamericanos y en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Historia del Arte. Es fundador de 2 grupos de música de cámara, La Fontegada y Tendente Ensamble. Continuo y ha colaborado con grupos de cámara internacionales, entre los que se encuentran The Boston Camerata, los otros Bremen, ex Kubrin, New York, y Espeñón del Tribuno Barcelona. Es miembro del Ensamble Marfil, autor del libro La Casa de los Musos Muertos, Historia y Repertorio de la Guitarra y de diversos artículos sobre musicología e historia de la música, profesor de guitarra y música de cámara en la Facultad de Música de la Universidad Nacional.
Buenas tardes, qué gusto estar aquí en este hermoso edificio, en esta pequeña pero muy agradable compañía. Bueno, como ya se mencionó, yo soy el director guitarrista y me dedico a tocar la guitarra barroca y soy mexicano. Creo que esa conjunción de circunstancias hizo que de manera más o menos natural me fijara yo en un tema que resultaba, para mí al menos, muy llamativo. Y es un tema relacionado con el hecho de que pueda yo estar dando esta conferencia aquí. Quiero imaginar que en este espacio, en la época prehispánica se hablaba el quechua, estoy en lo correcto, entre otros idiomas originarios, y en la ciudad donde yo nací, en la Ciudad de México, se hablaba el náhuatl, que pertenece a una familia lingüística absolutamente distinta, no tiene nada que ver con los idiomas andinos. Sin embargo, nos podemos entender perfectamente, a pesar de las diferencias de las palabras, que al aguacate le dicen palma, pero si uno cuando ve un aguacate se ve que se llama aguacate, pero aquí dicen palma, nunca entiendo por qué, pero así pasa. Siempre me divierto mucho con las diferencias del idioma que nos une. Pero es lo interesante, ese idioma nos une. De hecho, la manera como nos identificamos a nosotros mismos, entre nosotros, y cómo nos distinguimos de otros, particularmente de los angloamericanos del extremo norte del continente, es porque nosotros somos o hispanoamericanos o latinoamericanos. Es casi un timbre de orgullo, no nada más una muestra de identidad, sino un timbre de orgullo de decir yo soy latinoamericano. Y nos llamamos latinoamericanos porque hablamos un idioma que es una forma contemporánea del latín que hablaban los romanos. De hecho, a mí me da mucha risa cuando veo en las carteleras de cine que dice que una película inglesa está doblada al español latino. Y yo le digo que el español de España no es latino, pero bueno, es que somos latinoamericanos, y de hecho eso nos distingue incluso de los españoles. Es muy interesante. Lo que viene en cuenta aquí, en este contexto, es que un concepto que yo he desarrollado desde hace más de 30 años, desde 1989, es que en cierto modo, de maneras distintas, pero en el mismo sentido, el idioma musical tradicional de nuestros pueblos tiene la misma condición. Esta condición de esta universalidad latinoamericana. Y de manera idéntica que el idioma hablado, este idioma musical también se originó en España, pero ha sido transformado de manera radical por cada uno de los pueblos de este continente. Yo he desarrollado una serie de teorías que me permiten explicar el funcionamiento de las músicas tradicionales de México. Al menos me explica cómo funcionan las formas más antiguas de las músicas tradicionales de México, porque como sucede a lo largo y ancho del continente, no hay una sola música tradicional en cada uno de nuestros países, sino que son muchísimas y con muchas influencias distintas. Pero la más antigua, la más entrañable y la que más nos distingue es, pues, de aquí, de la música del charango, de la familia de los charangos, tanto como en Venezuela, la música del cuatro, o en Colombia también el cuatro, o la música del triple, o la música del tres, humano, etc. Estas formas son muy antiguas. Estoy seguro de que en todos nuestros pueblos hay valses tradicionales, pero el vals es una forma característica del siglo XIX, se originó a finales del siglo XVIII. De hecho, en la Inquisición de México está mencionado ya en los últimos años del tribunal, ya en el siglo XIX, pero no antes. Queda claro que es una influencia completamente decimonónica, o más bien una raíz completamente decimonónica de ese tipo de música tradicional.
tradicionalmente latina del vals. Pero esta otra música es mucho más antigua y, en mi opinión, se remonta al momento mismo de la conquista. Las cosas a las que yo me voy a referir aquí están relacionadas con el caso mexicano, que es el único que conozco. Y tengo la impresión de que esta construcción que he hecho teórica alrededor de este tema puede ser aplicable a otras partes del continente, sin duda alguna, por sus características particulares. Pero, por lo menos, como digo, para el caso mexicano, al menos a mí me permite entender por qué existe lo que existe, cómo funciona eso que existe desde un punto de vista histórico, y de qué manera el ejercicio de esa música tradicional nos conecta a nosotros, o a mí en este caso como mexicano, con mis raíces históricas y con mis raíces, digamos, de hermandad latinoamericana. El género al que yo me refiero en el terreno mexicano es un género que a través de muchas transformaciones es conocido más o menos, bueno, no sé si en todo el mundo, pero en una muy buena parte del mundo. Por ejemplo, la música del mariachi. El mariachi mexicano, que entiendo que existe pues en toda América, yo conozco mariachis canadienses, muchísimos mariachis en Estados Unidos, en Costa Rica me impresioné muchísimo, porque fui a lo que se considera el club nocturno más característico, el más típico de San José en Costa Rica, y era un bar de mariachi, y las canciones que cantaban ahí y que representaban a cada una de las provincias del país eran canciones mexicanas de mariachi. De hecho, me conmoví de qué manera esta música había tenido influencia en un hermano país. Me dicen, porque eso es lo que estaba varias veces en Colombia, pero no por todo eso, que en algunas partes de Colombia también la música de mariachi es más popular inclusive que en México. Y definitivamente en el sur de Chile, la canción ranchera de mariachi mexicana es mucho más popular que en México. A mí me impresiona muchísimo, muchísimo. En Tokio hay un famoso mariachi que se llama mariachi samurai. En Roma hay un mariachi que hace muy buen negocio, que se llama el mariachi romano, claro. Y, por ejemplo, en Varsovia hay un mariachi que se llama el mariachi Guadalupe, que para aumentar la conexión mexicana toca principalmente en una basílica dedicada a la Virgen de Guadalupe de México. Es muy interesante. Ese género, el género de mariachi, se originó finalmente en una parte de México, en la costa del Pacífico, pero estoy seguro de que en algún momento era una música que estaba en todo el territorio, no del país México, que empezó a existir como tal en 1821, sino en el territorio de la Nueva España, que oficialmente, o más o menos oficialmente, empezó a existir en 1521. El mariachi tradicional consiste en dos violines, muchas veces autoconstruidos, dos guitarras tradicionales, que se llaman vihuela y jarana, o guitarra de golpe, y una arpa. Y ese es el característico grupo instrumental del teatro español del siglo de hoy. En pocas palabras, si ustedes querían representar también el sueño de Pedro Calderón de la Barca durante la vida de Pedro Calderón de la Barca, era muy probable que contrataran a un mariachi, no sé si era mariachi, pero a un grupo de dos violines, dos guitarras y un arpa, para que acompañar la representación. El mariachi es una de las formas que son de la música tradicional de México, pero hay otras. El género que agrupa a todas estas formas de música tradicional de México se llama son. Y algunas de esas formas tienen ese nombre en su denominación. Por ejemplo, de hecho, el mariachi, la música original de mariachi se llama el son de mariachi. Hay una, por ejemplo, la bamba, que
famosa en Estados Unidos en la década de 1950, porque la grabó un famoso cantante de rock llamado Richie Valens. Es un son jarocho, ese tipo de música tradicional de la costa del Golfo de México, que se llama son jarocho. Existe otra variante que se llama son huasteco, otra que se llama son de tarima, otra que se llama son mixteco. La cantidad de nombres es muy grande, extremadamente variada, y todas se llaman son. Hay algunas que han perdido el nombre de son, como la jarana yucateca, que entiendo que en algún momento habrá habido en Perú una danza llamada jarana, pero no estoy seguro. Pero ahí sí, en la península de Yucatán, en México, hay una danza llamada jarana, que es también una forma de son. Cuando yo empecé a interesarme en esto fue cuando por primera vez oí el son tradicional de Veracruz. Y no porque yo estuviera interesado, porque para mí, como yo no lo conocía, pues era nada más como una forma de canciones que hacían en algún lugar. Pude entrar en contacto con esta música, pero por casualidad, porque una amiga me invitó, nos fuimos de vacaciones un par de semanas, y como ella tenía una celebración en una ciudad que se llama Tlacotalpa, durante la fiesta de la Candelaria, me invitó a estudiar ahí, y ahí vi por primera vez una fiesta realmente tradicional del son jarocho. Y por mi formación como guitarrista barroco, me dio esta sensación de lo que en francés llaman de la luna. Porque yo ya vi esto, pero decía, yo nunca estaba aquí, yo nunca había conocido, ni siquiera sabía que existía esta cosa. ¿Cómo es posible que todo esto que yo estoy viendo aquí es como si ya no hubiera visto en otra parte? Y muy rápidamente caí en cuenta de que no estaba recordando algo que hubiera visto en alguna parte, sino era algo que había leído en libros españoles de música para vihuela en el siglo XVI o de música para guitarra barroca en los siglos XVII y XVIII. Pero todos estos libros hechos en España. Entonces me sorprendió muchísimo cómo una cosa que estaba escrita en 1555 o en 1674, yo la estaba viendo en vivo. Era como si la historia se hubiera echado para atrás, o como si me hubiera podido asomar al túnel del tiempo que estaba viendo, por lo menos el siglo XVII, aquí enfrente de mí. Lo que vi fue esto. En este lugar llega mucha gente, es un municipio, viene gente de las comunidades en la fiesta patronal, y lo que caracteriza a esta gente es el son jarocho. Hay muchas razas ahí, porque no solamente hay varios grupos indígenas que hablan varios idiomas completamente distintos, hay blancos, hay una población afro bastante notoria, y hay unos cuantos miembros de otras nacionalidades que han llegado ahí, japoneses, etc. Sin embargo, es como que es una comunidad heterogénea que no tiene una característica. Por ejemplo, en otro lugar todos hablan purépecha, todos hablan este idioma, aquí no. En otro lugar es una sola raza, es muy heterogénea. Lo único que la unifica y que le da personalidad es el son jarocho. Y en ese sentido dicen, nosotros somos jarochos. Jarocho es una de las castas coloniales, y es una palabra despectiva que quiere decir moreno, oscuro, requemado. Ese es, creo, el sentido en el que se expresa esa frase. Pero ahora sí, define a la región en sí, la parte sur del estado de Veracruz, pero de todo define al son jarocho. El son jarocho es el principal el medio de identificación de este conglomerado de gente, y en cierto modo también es una de sus principales exportaciones. La música del son jarocho también, igual que la de mariachi, se ha extendido mucho, no tanto como la de mariachi, pero me queda claro que hay grupos de son jarocho también en muchas partes de Latinoamérica. Yo conozco varios grupos argentinos, uno canadiense, muchos en Estados Unidos, y algunos que inclusive están activos en España o en Francia. Y yo que tengo
amigos que tienen, japoneses que tienen un Okuharocho en Tokio también. Esta música se hace con una familia de guitarras que se llaman jaranas, que son guitarras de distintos tamaños, todas tienen 5 órdenes de cuerdas, y, o sea, 5 pares de cuerdas, en vez de tener cuerdas sencillas como la guitarra actual, tienen pares, a las que habitualmente se les llama órdenes, y todas se tocan solamente en estilo rasgueado, no se tutean. Hay otra familia de guitarras que se llaman guitarras de son, que se tocan con plectro y solamente se tutean. Son las dos grandes familias instrumentales, y la llamada arpa jarocha, que es lo que completa el instrumental básico de esta música. Lo que yo vi aquella vez en Tlacotalpan fue que una persona tocaba en la guitarra de son algo que yo no sabía qué era, y en el momento en que lo oía, porque además en este contexto la gente no es que sea músico ni que contrate músicos para la fiesta, en esta sociedad prácticamente todo el mundo toca, si no todo el mundo, una producción muy notoria sin ser músicos reconocidos como tales. Algunos sí, cuando alcanzan un estatus de fama, pero en general son agricultores o comerciantes, o vagabundos, inclusive algunos que se dedican a beber, que viven de construir guitarras con un cuchillo de manera muy básica. Bueno, entonces aquí empezaba a tocar una persona con una guitarra de son, una melodía mundial. Alguien de la cercanía lo oía y se acercaba y empezaba a tocar un acompañamiento para esa melodía, y luego otro se acercaba con otra guitarra de otro tamaño y otra afinación, por lo tanto con distintas posturas aquí, y se iban acercando y llegaba alguien con un arpa y de repente estaban todos cantando y bailando y se armaba una fiesta instantánea. Y lo que me pareció a mí motivo de dejarme fue que lo que yo había leído en un libro que se llama Declaración de Instrumentos Musicales de Juan Bermudo de 1956 es esta idea de que las guitarras pueden tocar emociones, y lo que da son instrucciones para afinar una guitarra con la otra, para concertar una guitarra con la otra, y explica de manera muy interesante un sistema de afinación que no es una afinación, porque no asigna nombres a las notas, sino que simplemente se refiere a los intervalos. De la quinta a la cuarta, o sea, del quinto orden al cuarto, hay un día que sabe, dice, para la referencia de la cuarta. Y así dice los nombres de los intervalos, pero no dice las notas. Esta modalidad de afinación no se llama afinación, sino temple, y es la manera como afinan los jarochos. Cuando uno les pregunta cómo es la afinación, como no saben los nombres de las notas, porque no tienen formación musical en un conservatorio, dicen así lo tocan. Y eso es interesantísimo, porque una manera de describir esa afinación está en otro libro español de 1596, hecho por un médico que se llamaba Juan Carlos Amat, un catalán, donde explica esa afinación pero sin dar nombres. Y la manera de afinar es muy interesante. Aquí tengo una guitarra que es una copia exacta, perdón, de la más antigua guitarra que tiene etiqueta. El original de esta guitarra está en el Royal College of Music en Londres, y la etiqueta, el original es completamente original todo, excepto la tapa, que en algún momento fue destruida y fue sustituida por otra, y este ornamento que se llama Rosetta está perdido, queda en pedacitos que alguna vez se rompió, y por lo tanto se puede ver la etiqueta que está dentro. Esta es una copia exacta. La etiqueta dice que ese instrumento fue construido por Melchor Díaz en la ciudad de Lisboa en 1589.
es una guitarra de 5 órdenes, o sea, de 5 pares de cuerdas, 1, 2, 3, 4, 5, y el primer orden es sencillo, o sea, nada más tiene una cuerda, y los demás son dobles. Una cosa interesante de esta guitarra es el fondo. Esta forma de hacer guitarras obviamente desapareció desde el siglo XVI. Y es una modalidad que en España se llamaba tumbada y acanalada. Le decían las guitarras tumbadas y acanaladas porque esto, tumbado es como de tumbar primero, de la curvatura. Y hacer estos canales que son bastante difíciles de hacer. Esta guitarra me gustó bastante cara. Ante todo, este método de construcción, por la bola de adornitos que tiene aquí de incrustaciones de madera de acero, esto me costó como 1.500 euros nada más los adornitos de aquí, porque es un trabajo de incrustación muy cuidadoso. Lo que nos dice, entonces, esta guitarra estaba viva, la original, cuando se escribió ese libro al que me refería hace un momento, el de John Carles Amat, en 1596. Este es de 1581, tenía 15 años, esta guitarra, por así decirlo. Y lo que nos dice Amat es, para afinar, lo primero que nos dice es la primera guitarra española de 5 órdenes, porque este era el nombre de este instrumento en aquel momento. Consta de 5 pares, de 5 órdenes de cuerdas. El primero es simple y los demás son dobles. Y para afinarlos, primero vas a templar el tercero, que no quede ningún flojo ni muy apretado. Donde suene más bonito, ahí. Y entonces, ¿cómo le atina uno? Pues echando a perder cuerdas de tripa que eran carísimas, además. Si uno la tensa demasiado, se rompe. Si uno la deja demasiado floja, no sirve. Por eso es que esta afinación no se llama afinación, porque no es afinar finamente una nota para que quede exactamente esta altura, sino templar, encontrar el temple exacto donde la cuerda está en su nivel óptimo de tensión. Entonces dice, donde quede mejor, ahí la dejas. Luego, con la tercera apretando el segundo, afinas la quinta al aire. Luego con la quinta al aire, en el segundo traste, afinas la segunda al aire. Con la segunda en el tercer traste, afinas la cuarta al aire. Y con la cuarta en el segundo traste, afinas la primera. Pero no. Es muy interesante eso, porque esa es la base de la cultura musical de la tradición mexicana. Yo me estoy refiriendo a la tradición jarocha, que es la que más conozco, pero como les digo, hay otras. En la tradición jarocha no hay nombres de notas. Ahora sí, porque los que ya han estudiado, si les asignan nombres, es ya una perversión de la tradición, porque ahora ya se ha contaminado, por así decirlo, con el conservatorio. Los instrumentos también, ahora, una jarocha es prácticamente igual a esto. Excepto que con la contaminación o con la influencia de la guitarra moderna, le ha puesto un diapasón elevado que llega hasta acá. Esta, como ustedes pueden ver, el diapasón está a ras con la tapa. Y la tapa entra sobre el mástil del instrumento e invade el espacio del diapasón que nada más tiene aquí. Pero yo pedí que hiciera una jarana jarocha igual que esta. Cuando la vio un viejo, dijo, ah, es una guitarra como las hacían antes, una jarana como las hacían antes. O sea, reconoció que antes de que existiera la influencia de la guitarra moderna, el instrumento era así. Este instrumento, entonces, la guitarra española tiene esa manera de funcionar. Y, ante todo, tiene una cosa muy interesante. Como ven, se afina como una guitarra moderna. La resolución, pero con mi si sol de la primera a la quinta como una guitarra moderna. Pero va bajando mi si sol, re, la. Es una afinación que
se llama reentrante o recurrente porque no es derecha. En vez de ir como un piano, de lo grave a lo agudo, hace así. Y más interesante todavía, como ustedes podrán ver, esta guitarra no tiene trastes de metal, sino trastes de pipa atados que permiten ajustar la afinación. Una cosa que dice Juan Carlos Amar es: solamente necesitas cuatro trastes, uno, dos, tres, cuatro. Yo le puse estos demás porque en la tradición posterior de la guitarra barroca se usa mucho. Y otro guitarrista llamado Gaspar Sanz nos enseña cómo tocar a lo largo del diapasón. Y de hecho incluye una cosa que se llama la velocidad de la guitarra para enseñarnos a hacer las distintas posiciones a lo largo del diapasón. Pero además, mucho antes, un siglo antes que Sanz, solamente necesita cuatro trastes. Cuando yo leí eso dije, este viejo estaba loco. No sabía, los amigos no sabían. Esa es una cosa porque la que me ha transmitido toda mi vida. El único que está mal soy yo. La tradición sabe perfectamente lo que hace. Y la tradición es un era maravillosamente claro. Y lo reconozco con toda humildad. La tradición genera una tecnología que permite realizar una labor. Y muchas veces el descubrimiento de la tradición es una tecnología perfecta que sirve exactamente para hacer aquello cuando está desarrollado. Si uno usa esa tecnología desde un punto de vista ajeno, descubre que esa afinación, que esa tecnología es una tontería. Pero es que yo, ¿para qué quiero tocar la música de Andrés Segovia? El concierto de Arango es con una guitarra que tiene cuatro trastes. Pues no, pues porque esta guitarra no está hecha para eso. Es un instrumento como una herramienta de trabajo que está destinada a una cosa y tiene un diseño tan bien pensado que funciona muy bien para ella. En primer lugar, yo dije, ¿están locos para qué le quitan los bajos? Pues yo estudié guitarra clásica en la universidad y tocaba todas las piezas de Albéniz y de Granados, todo ese repertorio que era muy común, Joaquín Rodrigo, Manuel de Ponce, etc., que es música muy complicada y que tiene mucha complejidad de armónica y rítmica, etc. Y estaban muy bajos, entonces estos todos no sabían, echaron a perder el instrumento para que le quitaran los bajos. Y luego le oro de hablar de solamente cuatro clases. Estaba loco, estaba retrasado mental. No, porque lo que está haciendo es limitar originalmente al instrumento. No. El que estaba mal todo era loco. Lo que estas características hacen no es limitar al instrumento, sino especializar al instrumento. Y lo convierten así en una herramienta específica para una cosa en particular. Eso, cuando descubrí eso, descubrí todo el mecanismo, porque es un mecanismo, tanto como de un motor de avión, en donde cada una de las partes sirve para algo y se conecta orgánicamente con las demás para generar un proceso que produce una cosa final. En ese libro de Juan Carlos Amat existe la primera definición de acorde en la música occidental. Durante el siglo XVI era claro que la música era polifónica y funcionaba o existía solamente en función de líneas horizontales que interactuaban entre sí de manera muy, muy rigurosa, o sea, todas las reglas del contrapunto. Eso le llamaban canto de órgano, no porque se tocara en el órgano, sino porque es la organización. El contrapunto le decían contrapunto, pero en latín le decían organización, porque es una cosa extremadamente organizada. Hay una regla casi para cada movimiento de cada una de las voces, pero todo es horizontal. No existe una perspectiva vertical, entonces no existe el concepto de la forma. De hecho, a eso ellos les llamaban la consonancia. Es como congelar el momento lo que está sucediendo, y entonces ahí yo oigo cómo consuenan las cuatro voces, pero lo que estamos oyendo son cuatro voces. De hecho, Diego Ortiz, en su famoso Tratado de Rosas de 1556, no le llaman ni siquiera consonancias, le llaman las cuatro voces.
O sea, si ustedes agregan esas cuatro voces, o sea, lo que están haciendo es cuatro los acordes que corresponden a cada parte del bajo, lo tienen completo. Pero no, ni siquiera dice acordes, dice las cuatro voces. Joan Carles Amat, por otro lado, define la noción de acorde con el nombre de punto y dice: el punto en la guitarra es una postura de los dedos y tiene tres voces que son el bajete, así le dicen, bajete con X, el alto y el pique. En pocas palabras, la fundamental, la tercera de la quinta, y no dice nada más, simplemente dice: aquí están los puntos naturales, o sea, los acordes mayores, y los puntos bemolados, que son los menores, y los describe. El primero, vas a poner el dedo 2 aquí, el dedo 3 aquí, o bueno, lo dice con el nombre de los dedos, vas a poner el índice aquí, el medio acá, y el medio aquí, el anular aquí, y el índice acá, y tienes esta posición a la que nosotros le llamamos mi mayor, pero él no le llama nada, le llama el número 1. Que es la primera que pone. La segunda es esta, la número 3 es esta, la número 4 es esta, la número 5 es esta. Y así organiza todo su sistema, que le permite a través de suma y resta hacer el trabajo del transporte. O sea, él dice: ¿para qué quiero esto? Pues si un cantante está tocando una canción con estos tres acordes, pero le queda muy alguna, entonces yo, si sumo tres a cada uno de estos números, ya tengo esa misma pieza pero transportada al otro lado. Y entonces lo ejemplifica poniendo una cosa que se llama paseo. Y el paseo es esto. O sea, pues organiza como tónica, dominante y sintonía. Eso está ya ahora reconocido, no es una cosa que yo estoy diciendo, sino que ha sido estudiado por varios investigadores, que dicen que es la primera referencia que existe al sistema triádico, que se encuentra en la base del sistema tonal, que todavía utilizamos en la actualidad. Lo que yo deduje viendo todo eso y viendo cómo se explica en la tradición jarocha, es que el sistema utilizado por la tradición musical mexicana, que yo pienso que es aplicable prácticamente a cualquier lugar de América Latina, en donde se conserven realmente las tradiciones musicales, es que no existe el sistema tonal. El sistema tonal es este, en donde existe solamente la tríada mayor y la tríada menor, o sea, la tríada familiar, Joan Carles Amat, natural o bemolada. Y esas triadas se organizan sin tener ese nombre como nota dominante y subdominante, que son pues los acordes tonales básicos de cada tonalidad. Sin embargo, la noción de acorde mayor, de tonalidad mayor, tonalidad menor, no tiene nada que ver con la noción decimonónica de tonalidad, de bueno, que ya existía completa desde el siglo XVIII, de donde trataba de Ramón, que es cuando ya por fin se define la tonalidad como distinta de la modalidad, pero no tiene nada que ver con eso. En la tradición mexicana, lo mayor se refiere solamente a una tonalidad mayor, pero no necesariamente a un acorde. Se refiere, por ejemplo, si esta fórmula jarana estaría afinada por guitarra, porque tiene estos intervalos, pero hay otras 20 afinaciones, y las afinaciones, bueno, ya son débiles, pero son afinaciones, pueden ser mayores o menores, pueden tener tercera mayor o tercera menor. Entonces, ellos no se refieren a que una pieza esté en una tonalidad mayor o menor, sino que se acompañan con un instrumento que está por mayor o por menor, así le dicen, o bien dicen el nombre de esa afinación en particular, que hay muchísimas. Hay una, esa afinación que les menciono, por guitarra, por mayor, por menor, hay una que se llama por chinanteco, por bandola, por media bandola, por cada afinación es distinta, y cada afinación
dos sones, porque cada una de las piezas que tocan la barba es del son jarocho, pero cada una se llama el son, la barba es el son de la barba. Las tonalidades mayores se refieren a la música, a los sones que se usan en ocasiones sacras, que casi siempre son bodas, angelitos, como llaman a, cuando un bebé muere bautizado, pero que todavía no ha nacido, se le llama angelito, y como se supone que es un bienaventurado porque no ha tenido oportunidad de pecar, se va directamente al cielo, entonces hacen una fiesta porque supuestamente están celebrando la subida al cielo de ese bebé, pero obviamente la familia estará devastada, pero igual tendría que hacer una fiesta, y ahí toca una serie de sones específicos, igual para los velorios, desde luego para la solemnidad de la Virgen o el Santo Patrón, etc. Y esos sones, independientemente de su tonalidad, se llaman sones por menor. Y eventualmente los sones por menor, que deberían ser como los sones más tristes o eso, etc., en tanto que son más chiquitos, menos importantes, como son para las fiestas, como mis corrientes, se llaman sones por menor. Entonces, el concepto de tonalidad no necesariamente es como el de nosotros, y sigue funcionando esta idea que les digo que no hay una noción de altura. En esta afinación de John Carlos Anand, la altura no queda definida. Y queda claro que en el siglo XVI, la guitarra, y creo que es muy interesante, todo está basado en la guitarra. Todos los instrumentos de la familia de las cuerdas con mástil, laúdes y guitarras, se hacían por familias, no existía en la actualidad un tamaño estándar y se usaban cuerdas de tecla. Por lo tanto, la afinación o la altura específica de un instrumento dado dependía del tamaño del instrumento, de la calidad de las cuerdas, porque todas eran de tripa, y según la calidad de las personas aguantaban mayor tensión y otras menos. Y sin duda alguna de la época del año, porque si estaba lloviendo las cuerdas funcionaban distinto que si estaba seco. Entonces no hay una noción de altura. Entonces yo siempre le llamo a esto la son sí, pero no es cierto que esta guitarra está muy chiquita y estas cuerdas están una cuarta abajo, o sea, tres son dominada. Pero no importa, yo tengo un montón de guitarras que tienen todos los tamaños que quieran, y yo siempre les digo la son sí, porque es lo que resulta más cómodo. Y además en el siglo XVI decía sí, tú le puedes poner el nombre que quieras. Y hasta hay una tecnología de eso que se llama el arte imaginario, que consiste en imaginar la música para el instrumento o la música para el instrumento para la música. Entonces, me queda claro que el sistema utilizado por la tradición musical mexicana, al menos en ese aspecto que se llama son, está diseñado para que lo practique gente que no tiene entrenamiento musical formal, pero que no se forma musicalmente como a través de una especie de magia de milagro pentecostal, que viene el Espíritu Santo y le pone eso que dice, es que aprendió líricamente. No, la música no se aprende así de gratis. Es una forma de aprendizaje tradicional que omite la necesidad de saberse las notas, porque no existen, omite la necesidad de tener una tonalidad, porque la tonalidad no existe, lo que existe es tónica dominante, subdominante, en el tono que ustedes quieran. No existe la modulación, pero sí existe el transporte. Y como el lenguaje melódico de armónico, cuando es muy limitado, en la tradición mexicana se reduce a poco más que tónica dominante, subdominante, eventualmente hace dominante, predominante, dominante y subdominante. Y de una que otra sustitución de acorde, pero no necesita más. El aspecto crucial de este género musical, y lo que lo distingue es el ritmo. Y ese ritmo es lo que se le llama la sesquiátera, que consiste en sesquiátera, o la música con el mioma. En pocas palabras, en un compás de 6 octavos, que es muy característico de la música hispana, es agrupar, son 6 corcheas, se agrupan en 2 grupos de 3, o bien se
se agrupan en tres grupos de dos. No es casual que Leonard Bernstein haya puesto esa canción en labios de Chino. El Chino es en West Side Story el novio de María y es un puertorriqueño. Y el puertorriqueño lo que está diciendo en ese momento es I don't know what you're doing, porque soy un latino. Y está utilizando el ritmo latino por excelencia, muy significado, pero muy característico y muy psicosamente. O sea, lo que está haciendo Bernstein ahí es decirnos musicalmente yo soy latino. O sea, su personaje está diciendo yo soy puertorriqueño, no soy latino. Esa característica de la música, yo creo que ya hace el tiempo, se deriva estrictamente del rasgado. Es con esto con lo que quiero terminar. El libro al que yo me referí del doctor Alcázar Samar se llama Guitarra Española de 5 horas, que enseña a Daniel Rousseau con estilo maravilloso en estilo rasgado. O sea que se refiere estrictamente al rasgado. Y en ese sentido, el rasgado es el idioma original de esta guitarra. Y creo que también es el idioma original de todos los instrumentos latinoamericanos derivados de este instrumento. Y esto incluye, según yo, ahí me encantaría conocer la opinión de los expertos, a la familia de los quipuchos andinos, a toda la familia del cuatro venezolano, que incluye al 4, al 5 y al 5 y medio, por lo menos. A la familia del tipe colombiano, que incluye por lo menos 5 miembros. A la mejorada, mejor manera de Panamá. Y a las 40 guitarras tradicionales mexicanas. La jarana jarocha, la jarana huasteca, la jarana de mariachi, otra que se llama armonía, el cipincho, la tuba. Muchos de esos instrumentos en México todavía tienen solamente y, por ejemplo, en el terreno del mariachi, las dos guitarras tradicionales a las que me refería, una de ellas, a la que se le llama vihuela, solamente tiene 4 trastes, y la otra, que se llama guitarra de golpe, tiene 2, y se toca corriendo la mano sobre el espacio. Son 2 formas de hacer rasgueado en una sola tradición. En mi opinión, esa idea de 6 octavos contra 3/4 se encuentra prácticamente en todas las formas de la música tradicional de la América Latina. Y, en mi opinión, deriva estrictamente de rasgueado. Si tenemos una sucesión de 6 notas, 6 octavos, y lo tenemos que tocar rasgueado en la guitarra, pues la manera más fácil de hacerlo es pam 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 pam
se oye inclusive a la gente que está en las historias, que hace pam, 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 tinta, nada, se le echa encima el tiempo y lo echa a perder, y no era como les hablaba. Y cuando muchos gringos tocan la música, no sé si aquí en los Estados Unidos les dicen gringos, en México sí, tocan música barroca española, que es, está toda ignorada, y la corre, pero así, como que se van resbalando. Si uno nace, digamos, musicalmente, esto queda ya como algo natural, uno ya ni piensa en eso, y cuando tiene que hacer la viola, en el grupo en el que vamos a dar un concierto mañana en Buena Fe, no podemos evitar las violas porque la música está completamente llena de violas, resulta completamente natural. En conclusión, lo que puedo decir es que el lenguaje español, bueno, el lenguaje español que hablamos, empezó a hablar de este continente pues desde el final del siglo XV en las Antillas, y se fue extendiendo en el continente pues, muy lentamente. En México, una muy buena parte de la población siguió hablando sus idiomas tradicionales, siendo incluso monolingüe, o sea, sin hablar español, hasta el final de la Revolución, este episodio llamado la Revolución Mexicana, que devastó al país entre 1910 y 1920. El gobierno que surgió de esa revolución tenía esta doctrina de que todos los mexicanos eran iguales y por lo tanto todos hablaban español. Y entonces empezó a hacer campañas de revalorización, enseñaron a leer pero en español, y empezaron a denigrar las lenguas originarias que desaparecieron muy rápidamente. Yo pienso que para la década de 1960, o sea, en 40 años, ya las lenguas originarias habían caído, y ahora muchas han desaparecido y algunas están haciendo esfuerzos sobre nosotros sobrevivir. Pero es un fenómeno moderno, no empezó la colonia. Sin embargo, esta música parece que sí se fue adoptada por las comunidades originarias desde el siglo XVI. Un franciscano que fue de los primeros que llegaron a evangelizar a México en 1524, la ciudad de México fue conquistada en 1521, este señor que se llamaba Toribio de Benavente y se apodaba Antonia en idioma náhuatl, que quiere decir pobre, porque era franciscano. Él dice que en 1536, más o menos, los indios nahuas de Tlaxcala, de una ciudad llamada Tlaxcala, eran capaces de componer misas a contrapunto con otras cosas, o sea, misas profundas. Y lo más sorprendente es que podían hacer eso sin que los hubieran enseñado. O sea, que habían aprendido esta complicadísima técnica polifónica española. Oigan, por ejemplo, cualquier música de Cristóbal de Morales o de Francisco Guerrero, solamente viendo a los cantores españoles. Eso significa que los indios mesoamericanos tenían una cultura musical extraordinariamente desarrollada, y lo único que tuvieron que hacer fue adaptar, igual que en otras artes como la arquitectura. Digo, nadie les iba a enseñar la arquitectura ni a los nahuas del centro de México, ni a todos los habitantes del Imperio Inca, que construían ciudades desde miles de años antes, y mucho menos españoles, que tenían una tradición urbana bastante reciente. Pero lo que sí hicieron los indios de los fue aprender las técnicas de los españoles, y por eso en México, por lo menos, hay conventos ya franciscanos gigantescos, construidos en 1950, o sea, 30 años después de la caída de México, que son obras espectaculares al estilo gótico español, y son muchísimos. Entonces, adquirieron la técnica así inmediatamente, y lo mismo obviamente con la música. Y por lo tanto, esta música ha estado en posesión y ha representado el lenguaje musical de los pueblos tradicionales de México y de todo el país desde el siglo XVI. Entonces, en cierto modo, la música nos representa más que el idioma en este terreno, y queda claro que se ha desarrollado mucho más que el desarrollo que había habido en España. En España hubo una gran explosión de música que en América Latina se convirtió como en 200
explosiones de músicas absolutamente extraordinarias. Ya me pasé muchísimo tiempo, yo quería tocar todo eso, pero ya es demasiado tarde. Muchas gracias. Después de tanta aplicación queremos oír. Este es, por ejemplo, los dos grupos de guitarra más antiguos que hay en el continente americano, uno está en Chile, y se llama el libro de Cifras Selectas, de don Santiago de Lucia, y el segundo se llama Códice Saldívar. El primero es de 1724, y el Códice Saldívar probablemente de 1732. Y uno de los sones más característicos, esa es una cosa que se me olvidó decirles, esta idea de que en México todas las formas de música tradicional antigua se llaman sones, como el son jarocho o el son huasteco que les mencioné hace rato, tiene un correlato español del siglo XVII, porque todas las piezas características españolas, como la chacona o la folía, todas se hicieron muy importantes durante el periodo barroco, y muchísimas otras también se llamaban sones. Entonces había el son de la chacona, el son de fandango, el son del canario, el son de etc. Había muchos. Entonces estoy totalmente frío, pero este es un son que se llama el canario, que está en ese libro novohispano, a que se le da el nombre de Códice Saldívar número 4, que es de 1732. Gracias.